Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Conciencia Ecológica. Estamos un poco fuera de tiempo porque generalmente lo pasamos a las 7 p.m., pero en esta ocasión lo estamos grabando un poquito más temprano para favorecer a nuestro invitado en esta ocasión. Antes de presentárselos, permítanme recordarles las señales internacionales por donde nos pueden escuchar, que son sabersinfin.com y corporacioninmanente.com.mx. Y también les hago mención de mi Facebook, que es donde realizo toda la divulgación de todo lo relacionado con conciencia ecológica. Muy bien, pues ya sin más preámbulos, vamos a presentarles en esta ocasión a Omar. ¿Qué perdón, Omar? Omar Evaristo. Omar Evaristo. Toribio. Yo decía, es Toribio, pero no estoy tan seguro. Mejor le voy a preguntar para no zurrarla. Está bien. Muchas gracias. Omar Evaristo Toribio, que es un compañero de biología desde hace muchos años, pero la diferencia de muchos de los que han venido, si bien le gusta el campo, le gusta andar de pata, bueno, no tanto de pata de perro. Un poquito. Andar de cletero es otra. De cletero es otra de las apasionantes. Otra más, otra situación un poco más diferente, ¿no? Pero es más o menos similar, ¿no? Conoces un montón de lugares. Muy parecido, sí. Un gustazo estar en tu programa, Jacinto. Ya tenía un ratote que no te veía. Qué bueno que estás divulgando todo lo que es ciencia, porque en este país es lo que nos falta, ¿no? Divulgar lo que es ciencia. Un poquito de eso que le hace falta mucho, sobre todo a la juventud de ahora, ¿no? Y desde tiempos pasados. Por eso, pues, yo creo que, y siento que el país está como está, porque hemos dejado de lado a la ciencia. Muy bien, Omar. A ver, platícanos un poco de ti. ¿Cómo llegaste a ser biólogo? ¿De dónde empezó a surgir todo el interés de tus investigaciones? Todo eso platícanos un poquito para que la gente... En resumidas cuentas, yo entré a biología porque una maestra en la preparatoria me encantó cómo daba la materia. Y de ahí, en ese entonces, estaba la oveja Dolly de moda, imagínense, desde el 94, por ahí. Estamos en esto de la biología. Y de ahí me fui a buscar la carrera y nos especializamos en el campo de experimental. Que está, el biólogo no solamente también está en el campo, sino también se encuentra encerrado a veces en laboratorio, repitiendo cosas que no salen a veces sí. Frustrante. Y es algo muy bonito cuando salen los experimentos, pero cuando no, te frustras demasiado. Y terminé haciendo la tesis en el Instituto de Biotecnología de UNAM, que está ahí en Cuernavaca. Uh-huh. Y ya de ahí empecé a trabajar con un alergólogo. Entonces, hasta la fecha, desde que salí hasta la fecha, sigo trabajando con el alergólogo. Nos dedicamos ahora sí que a todo lo que es alergia. Y hay una infinidad de alergias, Jacinto, que no te puedes creer todo lo que a veces la gente llega a sufrir por la alergia. Sí, me imagino. Aquí le mandamos un saludo a Armando Ruiz. Ojalá que ya esté muy bien después del último evento que tuvo de ese estilo. Él particularmente se pone un poco grave con los mariscos. Entonces, es alergia a alimentos. Sí, le mandamos un saludo y que se mejore pronto. Bueno, como más o menos se había platicado, ¿esto de qué parte de la biología es? Esto viene siendo de la inmunología, ahí está muy relacionado. Nosotros no vamos a platicar ahorita de historia, porque la historia de la inmunología rápidamente la podemos conseguir en Wikipedia, que es así, una enciclopedia. Sí, está bien. Sí, ya estaba leyendo hace rato y sí, está bastante bien. Obviamente, si te metes a un libro de inmunología, encuentras mucho más receptores, encuentras mucho más cosas. Vale. Pero si te apasiona demasiado, lo puedes leer. Si no, luego te resulta demasiado tedioso porque el número de receptores y cuando cambian, por qué cambian y todo eso. Entonces, lo más común para nosotros de la alergia siempre van a ser los alérgenos. ¿Y qué va a causar eso en nosotros, los humanos? La alergia es, no es una falta de respuesta, es una sobredosis de respuesta. Y de ahí cualquier tejido que se puede inflamar, por lo general son alergias lo que se causan debido a alimentos, debido a pólenes, debido a ácaros, debido a hongos, debido a polvo y un sinfín de cosas tremendas, no te puedes imaginar. A veces nos han llegado pacientes que llevan 15 años
siendo todo su cuerpo una ronchota. ¿Te imaginas lo que es eso? Vivir 15 años con comezón. Qué horrible de ser. Sí, si es... luego tienes un mosco, llega y genera ciertas cuestiones, y ahí estás duro y dale hasta que más o menos se quita. Más o menos se controla. Y la alergia viene siendo... se puede inflamar, imagínate, desde la piel, cerebro, hay conjuntivitis alérgica, hay rinitis que se inflaman los conductos de la nariz. De hecho, el saludo del alérgico, todas las mañanas, lo primero que hacen es tallarse la nariz porque tienen comezón. Se concentra y examina en la nariz, en la punta de la nariz. Y lo que hacen es esto, todas las mañanas. Entonces, si tú te tallas la nariz en las mañanas, es que eres alérgico. Ahora, hay, sobre todo los niños, hay padres que se preocupan mucho porque sus hijos son muy enfermizos. Y están dos semanas bien, mientras están tomando medicamento, dos semanas mal, tienen recaídas. Y así continuamente, durante los primeros meses de vida, eso es terrible. Nosotros lo que hacemos, le he hecho pruebas de alergia a pequeños de un mes de nacidos. Y es más, inclusive hasta mi propio primo, que ahorita lleva seis meses, así se hace dos meses sus pruebas de alergia, y las ronchas han desaparecido completamente. Entonces, eso es algo que la gente debería de pensarle cuando están enfermándose continuamente. No los podemos encapsular, porque eso es no tener vida. Imagínate estar viviendo en una cápsula para que no te contamine nada. De hay películas que tratan de eso. Alguna vez. Ya hasta sí. Ya han hecho parodias de los Simpsons y en un montón de... Exactamente, sí, eso es genial. Pero sí, vivir con alergia es un poquito complicado. Sobre todo, ahorita, cuando yo empecé a trabajar hace 6, 7 años con el alergólogo, haz de cuenta que era del 10 al 15% de la población mundial la que tenía alergia. Hoy en día estamos hablando que una tercera parte de la población tiene alergia. ¿Por qué se causa la alergia? Es el meollo del asunto, del por qué. Hay muchos factores. El factor de la genética. Si tu mamá es alérgica, tienes hasta un 70% de probabilidad de ser alérgico. Bien. Si tu papá es solamente alérgico, tienes un 40% de probabilidad de ser alérgico. Bien. Y si los dos son alérgicos, ya valiste. Ya valiste el 80, 90% de probabilidades de que seas alérgico. Bien. ¿Y cómo sabemos a qué eres alérgico? Hay unas pruebas que se llaman pruebas de Pick, que se aplican directamente en la piel. A mí me gusta hacerlo en los brazos. Muchos alergólogos lo hacen en la espalda. Yo lo hago en los brazos. ¿Por qué? Porque para un niño es más fácil que estar viendo, aunque te hagan berrinches, te ven. Si tú lo haces en la espalda, muy difícilmente saben lo que le estás haciendo y se ponen más histéricos. Entonces, yo siempre lo hago en la piel y de ahí nos basamos para hacerle sus vacunas de alergia. Estas vacunas les van a ayudar demasiado. ¿Por qué? Porque son vacunas especialmente diseñadas para todos los pacientes. Si tú eres alérgico a lo mismo que es de tu hermano, pero a lo mejor viven en zonas diferentes, aunque sean hermanos, inclusive aunque sean gemelos, porque hemos tenido casos de que son gemelos y son alérgicos a diferentes cosas. Entonces sí es bien diferente, claro. todo cómo lo debes de tratar. Y eso sí, hay esteroides para bajar lo que es la alergia, para quitar los síntomas, pero ese es nada más te los va a quitar, te los va a a controlar. Y sin embargo, cuando lo haces con las vacunas, las dichosas vacunas, lo que van a hacer es te van a quitar, te van a preparar para cuando lleguen los pólenes adecuados o los alérgenos que eres sensible, cuando lleguen ya no va a estar tan expuesto y tu organismo ya no se va a sobreproteger. Muy bien, a ver, entonces, ¿cuántos estilos de o cuántos tipos de alergias hay? Mira, pues alergia, puede haber alergia hasta el mismo sudor de uno. ¿Por qué? Porque han llegado pacientes de que, oye, pues es que cuando empiezo a sudar, me empiezan unas ronchitas acá en el área del cuello. Hay pacientes que son alérgicos al agua. Imagínate, el agua es así. Se no se baña. Sí, casi. Se la pasan así como que limpiándose con toallitas húmedas. Con toallitas húmedas, gracias a Dios que las inventaron. Como gatos. Entonces, pero esto se debe... este tipo de alérgenos se les llama aptenos. ¿Por qué?
porque no solamente son precisamente el sudor lo que les causa la alergia, sino que es como una cascada. Imagínate que primero es una gotita muy pequeña y que eres alérgico, digamos, al pasto, cualquier tipo de pasto que tú te imaginas. Después que eres alérgico al gato, a la caspa del gato, bueno, pero estás ahí conviviendo con el gato y aunque no convivas, no tengas un gato, como claro, son muy ligeritos, el aire se lo lleva y tú lo respiras tranquilamente, ni panta te das cuando entran en tu cuerpo. Y después le sumas que eres alérgico también a la manzana. Y entonces una gotita se va volviendo un chorro hasta que es una cascada. Y ya cuando llega el pretexto de que sudaste y te salieron ronchas, pues fue nada más el puro pretexto. ¿Por qué? Porque antes vino una suma de eventos para llegar a esos resultados. Entonces más o menos ahí ya nos explicaste por qué se van surgiendo todas las alergias. Es un poco entretenido porque sí hay una cascada de reacciones en el cuerpo a nivel celular que son muy, muy bonitas. Entonces, muy bonitas desde el punto de vista de estarlos leyendo y ver cómo se van sumando cada molécula, cada partícula y todo eso, pero para el paciente no creo que sea tan bonito. Sí, no, yo creo que los que sufren, porque hay gente que es más sensible a estos eventos, ¿no? Exacto. Son realmente Y también tiene mucho que ver la calidad de vida que se tiene. Por ejemplo, los niños de los que están viviendo en el mercado, no es que sea un ambiente tan insano, ¿no? Pero andan jugando de acá para allá y tú sabes que en los mercados hay de todo, desde cucarachas, ratas y todo. Palomas y también por ahí. Sí, las ratas que te decían. Las ratas malas, ¿no? Sí, y son niños que no se te enferman tan rápido, no se te enferman tan seguido. Bien. ¿Por qué? Porque han estado en contacto desde chiquitos con los alérgenos. Entonces ya como que su cuerpo los aprende a tolerar más. Y cuando tú tienes un ambiente súper limpio o de que ni una sola bacteria y todo eso, el sistema inmune necesita estar retado continuamente. Si no es retado continuamente, cualquier pretexto para el sistema inmune es bueno. Yo diría, muy bien, Omar, vamos a ir a la primera pausa comercial y regresamos para que nos sigas comentando estas cuestiones de los ácaros y las alergias. Claro. Por favor, Ícaro. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.